Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de Hoy. En esta ocasión te contamos que Trump pide a los republicanos que desafíen al único partidario de Florida de DeSantis en el Congreso. La representante Laura Lee se desempeñó anteriormente como directora electoral del estado y rechazó las demandas de auditar las elecciones del 2020. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, quiere que un republicano desafíe las primarias a la representante Laura Lee, el único miembro de la delegación del Congreso de Florida que respaldó al gobernador Ron DeSantis en su fallida candidatura a la presidencia. Lee, quien ganó una concurrida primaria republicana hace 2 años en un distrito rojo seguro, se desempeñó como el principal funcionario electoral de Florida bajo el gobierno de DeSantis y resistió los llamados de una facción de republicanos locales y partidarios de Trump para realizar una auditoría completa de las elecciones de 2020 en el estado. DeSantis en ese momento también desempeñó los pedidos de una auditoría de los resultados que mostraban que Donald Trump derrotó al ahora presidente Joe Biden por 3 puntos porcentuales en el estado. Donald Trump publicó el domingo por la noche su plataforma de redes sociales Truth Social que quiere que alguien se postule en el Distrito Central de Florida contra Lee. Algún gran republicano de MAGA que quiera competir contra Laura Lee en el Distrito 15 del Congreso de Florida. Si es así, por favor, un paso adelante, Trump escribió en Truth Social. Lee no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes. Lee respaldó a su ex jefe en abril del 2023 antes de que él se lanzara oficialmente a la carrera por la presidencia. Ella fue el único miembro de la delegación de Florida que lo hizo y la mayoría de los demás miembros respaldaron a Donald Trump. La falta de apoyo de la delegación del Congreso de Florida sirvió como un vergonzoso preludio de lo que resultó ser una campaña mediocre que nunca prendió entre los republicanos. Lee cambió su respaldo a Trump después de que DeSantis terminara su campaña luego de un distante segundo lugar en Iowa. El llamado de Trump a los republicanos para desafiar a Lee produce aproximadamente un mes antes de la fecha límite para las elecciones al Congreso. Actualmente, según candidatos republicanos, se han presentado para competir contra Lee, según los registros federales de financiación de campaña. Pero la perspectiva de un respaldo de Trump parece ser un gran monitor para que alguien presente una candidatura de último minuto. Mike Toledo, un ex legislador estatal republicano que quedó en última instante tercer lugar en las primarias del 2022 que ganó Lee, publicó en las redes sociales el lunes temprano que ella era gran republicana MAGA que respondía al llamado y estaba lista para servir. Lee, la ex jueza casada con el ex presidente del Senado estatal Tom Lee, se unió a la administración de DeSantis en el 2019 cuando fue nombrada para reemplazar al secretario de Estado Mike Enter, quien renunció después de que aparecieran fotografías de él con la cara negra y vestido como una víctima del huracán Katrina. Renunció para postularse para el Distrito 15 de Florida, que era un escaño en el Congreso recién creado y de tendencia republicana que se extendía desde los suburbios de las afueras de Tampa hasta una porción occidental del conservador condado de Polk. Lee supervisó la oficina electoral del estado, ya que fue dominada y demandada repetidamente por una serie de leyes electorales controvertidas impulsadas por DeSantis y la legislatura controlada por el Partido Republicano, que incluye límites a los buzones y restricciones a los derechos de votos de delincuentes convictos. Sin embargo, recibió amenazas cuando se resistió a los llamados de los republicanos para que se auditaran las elecciones del 2020 en Florida, incitados por las falsas afirmaciones de Donald Trump sobre un fraude electoral masivo. En cambio, insistió en que las elecciones estatales se desarrollan sin problemas y sin problemas.
Mientras estuvo en el Congreso, Lee ha sido un voto republicano confiable, aunque ha habido momentos en que se ha apartado de las posturas de algunos de los miembros más conservadores del estado. Laura Lee, por ejemplo, fue uno de los 6 miembros del Partido Republicano de Florida que votaron a favor del paquete de gastos de $1.2 billones que mantuvo abierto el gobierno federal. Pero Donald Trump no parece haber perdonado el desaire original de Lauren Lee. Ningún rival de Lee ha presentado documentación ante la Comisión Federal Electoral, según su sitio web. Una posible primaria republicana sería el 20 de agosto. Sin embargo, horas después de la publicación de Trump, la ex representante estatal Jackie Toledo de Tampa, quien anteriormente se postuló para el escaño en el 2022 solo para perder ante Lee, indicó que se postularía. Gran republicano de MAGA respondiendo al llamado y listo para servir. MAGA, publicó Toledo en X, anteriormente Twitter, junto con una fotografía de ella con su sombrero de vaquero de Trump. Antes de estar en el Congreso, Lee se desempeñó como secretaria de Estado de Florida, supervisando las elecciones en la administración de DeSantis. Un portavoz de Trump no respondió a las solicitudes de comentarios sobre si la medida del expresidente contra Lee es un resultado directo de su tensa relación con DeSantis. Pero desde que DeSantis comenzó a hacer ruido sobre su candidatura a la presidencia, no ha habido amor entre los dos hombres. Y desde que Ron DeSantis abandonó la carrera por la presidencia, en ocasiones se ha esforzado en comentar sobre el expresidente. Según se informa, le dijo a sus seguidores que no sería compañero de fórmula de Trump para el 2024 y dijo que Donald Trump y su equipo estaban sopesando la política de identidad al hacer su elección y llamó a esto un error. DeSantis también dijo que vetaría un proyecto de ley que proporciona asistencia legal a Trump financiada por los contribuyentes durante la sesión legislativa. La legislación fue retirada por su patrocinador poco después. La oficina de DeSantis declinó hacer comentarios y Lee no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Pero el representante estadounidense Thomas Massey, un republicano de Kentucky que también respaldó a DeSantis en la carrera presidencial, criticó a Trump por el cargo. "Esto es inútil e injustificado", escribió Massey en X. "Mis colegas míos deberían denunciar estas ridículas tácticas de intimidación". Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.